La palabra del Señor ya, con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Éxodo capítulo 15 de su palabra. Amén. Éxodo capítulo 15, versículo 22, vamos a dar lectura, una porción de la palabra del Señor. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice el verso 22 del capítulo 15 del libro de Éxodo: e hizo Moisés, aleluya, que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, aleluya, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. Estamos delante de tu presencia, reconociendo, oh Dios soberano, tu amor, tu poder y tu grandeza. Te pedimos ahora que añadas bendición sobre nuestras vidas y extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Tú sabes cómo hemos llegado. Tú conoces toda situación que estamos afrontando, adversa, difícil. Pero te pedimos en esta noche que extiendas tu mano, que puedas consolar nuestros corazones, que puedas fortalecer nuestras vidas, Padre, y darnos, oh Dios, la victoria. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Atamos, reprendemos al devorador. La sangre de Cristo, Padre, tiene poder, oh Dios, en esta noche, y bendice nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Llegamos a este episodio de la palabra del Señor en la vida de aquel hombre que el Señor llamó. Moisés fue un hombre escogido por Dios. No le fue fácil a Moisés, porque quedó encinta su mamá Jocabed y su padre Amrán. Las cosas se complicaron, porque en ese tiempo el rey de Egipto, el faraón, dio un edicto real que todo niño varón que naciese fue echado al río Nilo. La situación era difícil para la vida de Moisés, porque cuando Dios tiene un propósito grande con alguien, cuando Dios tiene algo que va a hacer, a veces se torna el camino un poco difícil para avanzar. Pero Dios estaba con Moisés, porque Dios lo había escogido, porque Dios lo había llamado para una obra grande. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, si estamos atravesando hoy una situación, confiemos en Dios. Si estamos atravesando un momento que no entendemos, hay cosas que no entendemos a veces, pero la Biblia dice que todo Dios lo tiene bajo control, que Dios lo tiene en sus manos. ¿Cuántos alaban su nombre?
Y mire Dios cómo salvó providencialmente, hermano, a Moisés. Moisés no murió. Dios lo levantó. Lo levantó porque el pueblo oraba por un libertador. Y Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora fue llamado para llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Eran una congregación de más de 3 millones de habitantes, mire. Tenía una congregación grande. Imagínense las batallas que tenía. Él era el pastor. Difícil, pero Dios le dio la sabiduría, le dio la fuerza para llevar adelante a todo ese pueblo, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Y dice la palabra que cruzaron el Mar Rojo, alabado sea el nombre del Señor. Y dice el capítulo 14, el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era la nube, y era nube y tiniebla para aquellos. Alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche, aleluya, nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, Dios llevó a su pueblo protegiéndolo, defendiéndolo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. El verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase en recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, hermano. Dios abrió el mar para que su pueblo pueda atravesar y llegar a la tierra que Dios había prometido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Cuántos alaban su nombre? Mire, mire lo que hace Dios defendiendo a su pueblo. Y el verso 26 dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió, y Jehová, y creyeron a Jehová, a Moisés y a su siervo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor los sepultó y los enterró en el mar. Mire lo que hizo Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Cuando Moisés se encontró frente al mar en la huida, porque estaban yendo ya, se encontró el ejército de los egipcios, estaban atrás.
y frente a ellos el mar. Estaban en un callejón sin salida. Atrás no podían retroceder porque los iban a matar. Frente a ellos un mar impetuoso, no podían atravesar. Moisés comenzó a orar, pero Dios le dijo: no, levántate, es hora de marchar. Dile a mi pueblo que marche. ¿Qué tienes en la mano? Un báculo. Levantó el báculo, hermano, la vara, y el mar se extendió. Mire, pasaron en seco. Nadie pereció. Y cuando ya atravesaron, le dijo: extiende tu mano. Y el mar se volvió y se cerró. Y fueron sepultados toda la caballería de los egipcios, hermano. Y así Dios dio una gran victoria. ¿Cuántos alaban? Este es un hecho que está registrado en la historia. Que Dios, que Jehová, el Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora el pueblo caminaba rumbo a la tierra prometida. Ahí viene el cántico de Moisés y de María y su hermana. Dice el capítulo 15: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios del Padre, y lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice el verso 21: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero ahora, de una gran victoria, viene una prueba. Porque después de una gran victoria, viene una prueba. Y después de la prueba, viene otra victoria. Y después de la victoria, viene otra prueba. ¿Cuántos alaban su nombre? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo: ahora tú vas a conocerme a mí y todo va a ser color de rosas. Caminar por jardines donde hay pajaritos, picaflores, guacamayos. No. El camino está lleno de obstáculos. Es un camino donde hay barreras, donde hay espinas, donde hay serpientes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabado su nombre. Dice el verso 22: e hizo Moisés que partiesen ahora Israel del Mar Rojo. Salieron de esa gran victoria, mire. Y cuando ellos iban, había una columna de nube. Esa columna de nube era como una calefacción. Usted sabe que en el desierto la temperatura hasta 40 grados, un poquito más. Un calor terrible, pero el Señor les puso una calefacción, una nube, que venía un airecito, un fresco, mire. Antes que descubriesen el aire acondicionado, el Señor ya le puso su aire acondicionado ahí. Entonces, cuando ellos se detenían, la nube se detenía también. Y en la noche le puso una columna de fuego, porque también hace frío, y ahí el Señor le ponía una calefacción contra el frío. Y cuando tenían hambre, el Señor mandaba el maná del cielo. Y le decía: no recojan para mañana, no recojan, porque cada día yo le proveeré. Cada día Dios provee. Y había algunos que desobedecían y recogían. Y al día siguiente, cuando miran el maná estaba lleno de gusanos, malogrado. Porque el Señor decía: cada día yo les proveeré. Y un día el Señor predicó bajo el tema el afán y la ansiedad. Y el Señor hablaba: por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. ¿Qué estaba diciendo el Señor cuando lo llevó a Pedro y le dijo: Pedro, mira los lirios del campo? Primero le dijo: mira las aves del cielo. ¿Tú sabes cuántas aves hay? No, son millones de millones. ¿Quién los alimenta a las aves?
¿Acaso tú ves que las aves están sembrando para cosechar las aves? No, yo los alimento. Mira los lirios del campo, ni aun el rey Salomón se vistió como ellos. ¿Quién los viste? Yo los visto. Si viste a las flores y si alimenta a las aves, ¿cuánto el Señor no oirá y sustentará a sus hijos? Alabado, por eso dice la Biblia: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios sigue proveyendo. Amén. ¿Cuánto creen que Dios provee? Dios sigue proveyendo. Bendito el Señor. Y entonces dice el verso 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin haber agua. 3 días caminaban y no había agua, hermano. Dios lo probó, porque va a haber tiempo de sequía, tiempos de lucha, va a haber tiempos de batalla, ¿sí o no? Tiempos a veces de escasez. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Pero el Señor lo permite. Pero no estamos solos, Dios está ahí a nuestro lado. Él ha dicho: yo estaré contigo a donde tú fueres. Yo estaré, yo no te dejaré. Yo te sustentaré, yo te proveeré. Yo no te dejaré, alabado. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto creen a esa promesa? Alabado el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor, hermano. Cristo vive, hermano. Y dice la palabra que estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando llegaron a un lugar, había agua. Pero ese lugar le llamaron Mara. Y no pudieron beber el agua de ese lugar, porque Mara significa amargura. Aleluya. Esa agua era amarga. Y no podían beberla. ¿Cuántos alaban su nombre? El agua era amarga. Y entonces aquí sucede algo. Porque eran amargas, por eso le pusieron nombre Mara. Entonces el pueblo comenzó a quejarse. El pueblo comenzó a murmurar. El pueblo comenzó, hermano, a olvidarse de lo que Dios había hecho. Se habían salido cruzando el Mar Rojo en seco, viendo las maravillas de Dios. Pero en ese momento de prueba que atravesaron, como que el pueblo dejó de mirar a Dios y dejaron llevarse por la murmuración, por la queja. Alabado su nombre, hermano. El Señor dice en el libro de Deuteronomio: yo los llevé por el desierto, yo los afligí para ver qué había en su corazón, para saber si me amaban. Además, yo los estaba preparando, porque ustedes iban a llegar a una tierra donde fluye leche y miel. Y yo tenía que enseñarles que ustedes valoren lo que yo tengo preparado para ustedes. Por eso los llevé por el desierto, por eso los probé. Y dice el libro de Deuteronomio: los probé para la postre bendecirlos. Porque si Dios no nos prueba y no aprobamos la prueba, no hay bendición, hermano. Cuando uno demuestra que ama en los momentos difíciles, es como un esposo a la esposa, en los momentos difíciles demuestra su amor. Cuando se enferma, no lo va a abandonar ahora que está enferma ya, ahora que está ya ancianita, ¿sí o no? Ahora que ya no tiene fuerza, lo va a abandonar. No lo va a abandonar la esposa porque está ancianito y se le acabó la plata. Entonces, ¿por qué estuvo a su lado? Pues el dinero. Pero cuando uno ama, en las buenas y en las malas, ¿sí o no?
Es como dice que el verdadero amigo está a tu lado en los momentos difíciles. Ahí se sabe quién te ama y quién no te ama. Quién realmente te ha dado su amistad. ¿Cuántos alaban su nombre? A veces Dios permite para que tú, para que nosotros también confiemos en Dios. Para saber que Dios, para ver cuando Dios nos provee, que nuestro Dios es grande, poderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A veces Dios permite que estemos entre la espada y la pared, porque dice la Biblia, dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro y mi ayuda. Viene de Jehová, que hizo los cielos y también la tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Es como me recuerdo mi segundo hijito que nació. Aleluya. Se enfermó, hermano. Se enfermó una enfermedad terrible. Tenía que inyectarlo. Y niñito era él. Y yo pasaba una prueba terrible de mi salud, mi esposa. Y yo me fui al anexo donde yo estaba trabajando ahí. Me fui a las 3 de la tarde llevando todas las recetas. Y yo le decía al Señor: a mí me puedes probar, pero no a mi hijo. Y oré de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche que abrí el anexo. Pero a eso de las 2 horas orando, el Señor me dijo: abre Isaías 53. Puse mi mano, la mano en la receta, y pedí un milagro. Y sentí que Dios me respondió. Y no le puse ninguna inyección. Y Dios lo sanó. Ahí entendí que Jehová sana. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuándo iba a conocer ese Dios sanador? Si no estaba en la prueba. ¿Cuándo voy a conocer a Jehová Jiré, que Dios provee? ¿Cómo voy a saber si estoy pasando, si tengo todo lo necesario? Dios permite que pasamos por el desierto. Como yo les comparto, un día ustedes estaban en la mañana, yo vivía en Ate Vitarte, era director de la escuela. Me acuerdo que el pastor que está en el cielo ya me dijo: acá vive en un apartamentito, alquilé un apartamentito ahí, yo era el director y ahí vivía. Y ese día ya no tenía nada para con, yo era el director, yo no era pastor todavía. Estaba orando y el Señor, yo estaba orando y el Señor me hace abrir en Isaías 55 y yo leo Isaías 55, uno dice: ir y comprar sin dinero. Entonces el Señor me está diciendo que compre sin dinero. Ya dije, gracias Señor. Me agarré 2 bolsas y me fui al mercado a comprar sin dinero. Y yo no era pastor. Yo era un hermano miembro de la iglesia, que era director del colegio. No tenía ni para la moto, porque la moto cobraba en ese entonces 70, creo. Ni un sol 40 tenía, pero tenía fe. ¿Y cuánto tienen fe esta noche? Pregúntale a que está a tu lado, ¿tiene fe? ¿Tiene fe o no? El que tiene fe, todo lo puede. Porque la fe mueve montaña. Dile a que está a tu lado ahora, pero mírale a los ojos, dile: la fe mueve montaña. Dile, mirándole a los ojos: la fe mueve montañas. Pastor Nicandro, la fe mueve montañas, hermano. La fe mueve montañas. Y por fe se puede hacer cosas grandes. La fe es la confianza sobrenatural en un Dios grande y poderoso. En un Dios grande. Por eso el Señor dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que los cristianos seamos hombres y mujeres de fe. Y yo me fui. Yo me fui. Voy a comprar sin dinero. No tenía. Y llegué al mercado, yo los he compartido, pero hay vida nueva esta noche. Y yo llego al mercado, había una entrada para acá, derecha, izquierda y de frente. Digo: Señor, de frente, porque el Señor quiere que caminemos derecho, ¿eh? Dios no quiere que camines torcido. Y Dios no quiere que seamos chuecos. ¿Cuántos alaban su nombre?
De frente llegué a una tienda, un supermercado grande, y un señor me mira y me dice: ¿Usted es Juan Espíritu? Sí, en vivo y en directo, le dije. Juan Espíritu, ayer soñé que usted venía con dos bolsas. Sí, he traído dos y de rafia, le digo. Abre la primera, me llenó la segunda. Me fui cargado uno en el hombro, no podía ni caminar, hermano. Compré sin dinero. De ahí he comprado sin dinero siempre. Hemos comprado terreno sin dinero. He hecho trato para comprar terreno sin tener nada. Hasta ponía fecha y Dios proveía el dinero. Porque la Biblia dice: mides el oro y mides la plata, y yo te daré. Pídeme y te daré. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie la abre también. Y Dios ha abierto una gran puerta, hermano. Porque nosotros le amamos. Y Dios ha visto nuestro amor y nuestra fidelidad. Pero Dios también nos probará. Mire, el pueblo salía de una gran victoria, hermano. Cruzó el mar, el Señor sepultó al ejército de Faraón, el ejército más poderoso de ese tiempo. Estaban sepultados en el mar. Ahora el pueblo ya no había enemigo físico que los detenga, pero ahora Dios los estaba probando. Preparó su corazón para una gran bendición. Nuestro corazón tiene que ser preparado. Y a veces Dios permite esos momentos. Pero el pueblo, nosotros como cristianos tenemos que estar quietos. Tenemos que mirar al Señor. No tenemos por qué desestabilizarnos. ¿Por qué tener temor? Si estamos con el Señor, Él va a arreglar todo. Él lo va a resolver. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Y dice la palabra del Señor, verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salió al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y ahí estaban renegando ya, hermano. 3 días también sin agua, pues. ¿Sí o no? Ya estaban renegando. Bendito el Señor. Porque todo obrará para bien. A murmurar, o sea, a quejarse. Entonces dijeron: ¿para qué hemos salido? Y en una parte dijeron: sigamos orando. La oración es semilla. Va a obrar y Él sabe cómo lo va a hacer. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cree en el Señor Jesucristo. La prueba pasará. A veces en el mundo se decía: no hay mal que dure 100 años, ¿no? ¿Se acuerdan? Usted mismo también lo decía: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No es así. Ahora, dice que Dios no nos va a probar más de lo que podamos resistir. ¿Está escuchando, mi hermano? Nos va a probar más de lo que podemos resistir. ¿Y cómo viene la prueba, hermanita? Ahí viene la salida. Ahí viene la mano de Dios para levantarte. Él no va a dejar que caigas. Él te agarra y te saca. Cuando alaban el nombre del Señor, no dará tu pie al resbaladero. Aunque dice el salmista: me empujaron con violencia para caer. La mano de Dios nos sondea. Era duro ganar el parque, no había. Y me iba al primer centro comercial de San. Le decía, si yo le decía, le daba el volante a la gente que entraba a comprar, le decía: Dios lo bendiga, no me recibía nada. Pero de pronto le decía: una promoción, pensaban que era de adentro, por no decir una bendición, ¿no? Una promoción, o sea, una promoción de Dios, una bendición. Y la gente me recibió una promoción, pensaban que era de adentro de la tienda grande, y repartía mi volante. Y algunos leían el volante, decía, el tema que decía: clama a mí, yo te responderé. Y la gente leía, y yo miraba y la gente volteaba y me decía: está bueno, me decía, este mensaje está bueno. Ya le voy a visitar, me decía.
Y un día llegó un hombre alto, parecía extranjero. Era tiempo de invierno, vino con un casimir, hermano. Parecía el hombre inglés, hermano. Subió al anexo, se quedó al culto, escuchó la palabra, recibió al Señor. Ya eran las 9:30, a las 10 pasaba el último carro en la Vía Express que yo venía con mi esposa y mis hijos. Hasta acá era el último carro. Yo venía en el Chama, ese tiempo que se acuerda del Chama que pasa por aquí, en el último. Y yo miraba y decía, caballero, ya son 9:30, ya me voy. No, me dice, yo, mi casa es de, tengo una residencia acá de casi de 2,000 metros, me dice, pero aquí me siento bien, me dice, siento paz, aquí me quiero quedar, me decía. Porque en mi casa no puedo ni estar sentado en mi casa. Porque peleaba con su esposa. Y el hombre me decía, ¿sabe qué? Soy tan rico, no, soy tan pobre, me dijo, que lo único que tengo es plata. Soy tan pobre que lo único que tengo es plata. O sea, el dinero no llenaba su corazón. Y decía, caballero, ya van a ser 10:15 y yo tengo que caminar todavía hasta tomar mi carro. Le digo, por favor, ya vamos a cerrar el anexo. Y tanta insistencia cerró, y cuando llegué, ya eran más de las 10 y ya no había carro que me traiga. En taxi, que iban a venir para acá no querían venir los taxis. Decían, no, esa zona, los olvidados de Dios. No querían entrar, estoy hablando hace tiempo. Aquí no querían venir. Tenían miedo. San Juan de Urigancho, no, ahí no, decía. Terrible, hermano. Y yo levanté mis ojos al cielo y dije, Señor, no, ¿ahora qué hago, Señor? Estábamos de frío ahí. Toca a alguien para que nos lleve. Y un chama llega y dice, y el hombre te dice, y a nosotros nomás nos lleva. Y dice, no sé qué raro, porque he salido, no iba a salir, pero he salido. Es que Dios lo tocó, Dios pone el querer y el hacer. Y me trajo hasta la casa. Mire, pero este hombre, hermano, hay gente así que tiene dinero, pero no tiene paz. Entonces Dios nos permite, nos prueba. En la prueba nosotros conocemos a Dios. Porque Dios es proveedor. Entonces Dios permitió que pasen 3 días sin agua, que vean agua, porque Dios iba a hacer un milagro. Esas aguas amargas, el Señor le iba a convertir en agua dulce. Mire, y Dios iba a hacer un milagro para mostrar al pueblo que Dios puede hacer milagros. Que Dios puede cambiar la tristeza en gozo, pues. ¿Sí o no? Antes no vivíamos entristecidos, enlutados, puro de negro caminábamos, ¿sí o no? Negro todo, hasta el alma negra también. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Pero Dios lo permite, porque en ese momento vemos la mano de Dios, el poder de Dios, la obra grande de Dios, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Cristo vive. Cristo vive. Como un día yo renuncié a mi trabajo de maestro, trabajé casi 20 años aquí en un colegio, me renuncié porque ya tenía que servir a Dios. Y porque ya no podía, tenía que trabajar para el Señor, y presenté mi carta de renuncia y me fui. Pues. Cuando hice mi carta de renuncia, la directora me dijo, no te voy a recibir, piénsalo bien, parece que estás mala. Si todos quieren trabajo, tú te estás yendo, no, estás loco, me dijo. No, le dije, no estoy loco, yo estoy bien. Además voy a trabajar en otro lugar, le dije, que seguro vas a ganar más. Bueno, sí, le dije. ¿Y dónde vas a trabajar? Me dijo, ¿vas a trabajar en la International Petroleum Company? No, esa empresa no es nada a la que yo voy a ir. ¿Que vas a trabajar con Bill Gates? Nada, Bill Gates le queda en el talón al empresario que me ha contratado, le dije.
¿Y dónde vas a trabajar? ¿Sabe para quién voy a trabajar? Para el Señor, le dije. ¿Y sabe qué dijo la editora? Te ha vuelto loco, me dijo. Yo le digo, el Señor lo reprenda, reciban mi solicitud. Y me selló todo y me fui, pues. Guardaba mi tarjetita de nación, porque yo cobraba en el Banco de la Nación. Y de recuerdo tenía mi tarjetita, pues aquí. Lo tenía, habían pasado años ya. Y un día paso por un Banco de la Nación y tenía que comprar 2 pares de zapatos para mis hijos de colegio. Y miro el banco y me acordaba cuando cobraba. Decía, Dios mío. Y algo me hizo sentir, ándate al cajero. Me fui al cajero, metí mi tarjeta y me acordé mi clave de 4 dígitos. Pero no le voy a decir. Ni me pregunte tampoco. ¿Y cuánto quería? Y yo quería 100 soles, puse 100 soles. Salió un 100 soles nuevecito. Nuevecito, calientito. Gloria a Dios, me fui corriendo, me olvidé mi tarjeta adentro. Y una mujer me seguía, Señor, Señor, me venía. Yo corría más rápido todavía. Su tarjeta, ay, retrocedí, gracias, le digo. Y cuando me dio la tarjeta y me dijo, el Señor me hizo sentir. Y yo dije, ¿y si hay más plata? Regreso. Me fui a la ventanilla. Le entregué mi tarjeta, puse la clave y el Señor me dice, ¿cuánto va a retirar? ¿Cuánto voy a retirar? Dame todo, le dije. ¿Cuánto alaba en el nombre? Dame todo, le dije. Yo había sido liquidado hace años. Yo había recibido todo, todo. No, nada, yo no tenía nada ahí ya. Mejor ya no sigo contando porque... Pero había una bendición grande, hermano. Y un día escuchando ese testimonio, un pastor que estaba en la selva dijo, Señor, ¿y tú cómo a Juan Espíritu? Va con su tarjeta y cobra y le depositan. ¿Y cómo tú a mí no me oyes? Pero yo voy por fe al banco, dijo. Y se fue en la mañana a un banco, estoy testificando, no voy a decir el nombre del pastor, pero hoy es un presbítero él, y él lo testificó. Y se fue al banco de la selva y dijo, vengo a recoger un giro. ¿Un giro de dónde? De Lima. Y miraron su nombre y había un giro, hermano. ¿Cuánto alaba? Porque él había pedido al Señor un giro. ¿Cuánto alaba en el nombre del Señor? Dios es grande. Dios es poderoso. Dios provee. Dios se manifiesta. ¿Dónde yo voy a conocer ese Dios que provee si no paso por el desierto? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén, hermano? Alaba al que vive para siempre. Alaba al que vive para siempre. Alaba al que vive para siempre. Alabado su nombre. Y dice la palabra del Señor esta noche. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Porque el pueblo tenía sed. Y el pueblo comenzó a quejarse. Pero Dios le iba a hacer un milagro ese día. Y mire lo que dice el verso 25. Y Moisés clamó a Jehová. El hombre y la mujer de Dios en las circunstancias difíciles alza sus ojos a los cielos y clama al Señor. Clama al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermoso que en momentos de la dificultad, de la escasez, de la batalla, de la lucha, uno clame a Dios. Clame a Dios, hermano. Y que uno aprenda a confiar en Dios. Dios quiere. Por eso pasamos esos momentos difíciles. ¿Sabe para qué? Para purificar nuestra fe. Para que nuestra fe crezca. Para conocer a ese Dios poderoso. Ahí se le conoce. Bendito Dios. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Mire, tremendo. Un árbol. Y él cortó el árbol y lo echó
en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De lo que era amarga el agua, ahora se endulzó. Y no le echó azúcar. Imagínense la cantidad de azúcar para endulzar todo ese pozo. Pero el Señor puede cambiar la amargura en gozo. Dios puede cambiar las lágrimas en gozo. Dios puede cambiar tu situación difícil en alegría. Dios puede traer en medio de la guerra la paz. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Alabado el nombre de Jesús. Un 24 de diciembre del 1945, estaban frente a frente el ejército alemán y el ejército inglés. Era un 24 de diciembre en la noche. De pronto, en una de las trincheras comenzaron a cantar aquella canción, Noche de Paz. Cantaban los alemanes. De pronto eso se escuchaba donde estaban los ingleses, y los ingleses comenzaron a cantar, y en todo ese lugar se oía una alabanza. Levantaron una bandera de paz. Ese 25 salieron, se abrazaron. En ese momento se acabó la guerra. Compartieron hasta regalo entre ellos. Después de tantos meses de guerra, el único que puede traer paz es Dios, hermano. La paz, por eso Jesús decía, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no como el mundo la va. Por eso hay una canción que dice paz en medio de la tormenta, ¿sí o no? O sea, ¿cuándo estamos pasando tormenta? Estamos pasando tormentas. Pero hay que tener paz. O sea, eso habla de que estar confiados, quietos. No se desespere. No comience a murmurar. No comience a renegar. Todo obrará para bien. Pasará la tormenta. Pasará el huracán. Cesará la lluvia, los vientos huracanados. Como golpearon con la barca que iba en el mar de Genezaret. Y la barca parecía que se anegaba y se hundía. Pero Jesús estaba como descansando en la barca. Y los discípulos no querían despertar al Señor. Es que en esos momentos hay que clamar a Dios. En esos momentos hay que recurrir al Señor. Hay que caer de rodillas. Y cuando ya ellos no podían hacer nada, despertaron al Señor. Él se levantó y dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Reprendió al viento y se hizo una calma al mar. Y se hizo una bonanza grande, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en medio de las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí los probó, porque Dios nos probará. Probará nuestra fe. Como se pruebe el oro, a mayor pureza, a mayor fuego, mayor pureza del oro. Cuando el oro es más puro, es más maleable, el oro es más dócil. En medio del fuego, el oro se purifica, porque la escoria se separa del oro. El fuego hace separar lo que no sirve de lo que sirve. El fuego de la prueba nos preparará para servir a Dios. Todo lo que venga, lo que podamos atravesar aún en nuestro hogar, en nuestra familia, aún con nuestros hijos o nuestra propia vida, Dios nos está preparando, iglesia del Señor, porque Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere usar nuestra vida en este tiempo. Así que adelante. Y dice la palabra del Señor, mire, ahí los probó y dijo: si oyeres atentamente, verso 26, la voz de Jehová tu Dios, y si eres recto delante de sus ojos
y dieres oído a sus mandamientos y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? ¿Quién es nuestro sanador? Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a conocer a ese Dios sanador si a veces no pasamos la prueba de la enfermedad? Dios sana. Dios sigue sanando, hermano. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando grandemente en nuestra vida, hermano. Su mano no se ha cortado. Usted en medio de la prueba no está solo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios endulzó las aguas. Ellos tomaron el agua. Ellos, aleluya, saciaron su sed. Mire qué lindo, porque hubo un hombre de Dios. Donde hay una hija de Dios fiel en esa casa, aunque no sean fieles los que viven ahí, si tú eres fiel, Dios por tu fidelidad bendecirá esa casa. Mire a José, que estaba vendido en Egipto, y llegó a la casa del capitán de la guardia de Faraón. Dice la Biblia que la casa de Faraón prosperaba, el campo y la ciudad. ¿Por qué? Porque había un hombre fiel. Y por la fidelidad bendecía toda la casa del capitán de la guardia. La tierra, la casa era prosperada porque había un hombre fiel. Y donde hay un hombre fiel, una mujer fiel, Dios bendecirá esa casa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? Así que tenemos que seguir. No bajemos la guardia al nombre del Cristo, hermano. Y mire, y Dios bendijo todo. Entonces, aleluya, Moisés era el hombre de Dios que confió en Dios y Dios endulzó las aguas. Pero no solo eso, mire lo que dice ahora el verso 27. Y llegaron a Elín, Elín, Elín. ¿Qué significa Elín? Lugar de reposo, lugar de descanso. Eso significa Elín. Por eso nuestro amado pastor Rodolfo, fundador de los colegios Elines, cuando él oraba y él quiso poner un nombre, el Señor le dijo, ponle Elín. ¿Elín qué significa? Lugar de reposo, lugar de descanso. Llegaron a Elín, mire, llegaron a Elín. Había 12 fuentes de agua. Llegaron a Elín y había 12 fuentes de agua. Y 70 palmeras. Y acamparon ahí, junto a las aguas. Mire, imagínense, había 12 fuentes de agua. Después de la prueba, ¿a dónde lo llevó el Señor? Abundante agua. ¿Qué había ahí? Palmeras. Había sombra. Había vida. ¿A dónde lo llevó el Señor? A un lugar de reposo. A un lugar de bendición. Nosotros hemos llegado a la casa de Dios. La casa de Dios es un Elín. Porque hay agua, aquí hay descanso, aquí hay gozo, acá hay alegría, aquí está Dios. Y donde está Dios hay bendición. Donde está el Señor ya no hay muerte, ya no hay tristeza, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Donde está Dios hay vida, donde está Dios hay esperanza. ¿Cuánto dicen amén esta noche? Y el Señor está aquí, pueblo del Señor. El Señor está aquí y te dice a ti, venid a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid y beber gratuitamente el agua de la vida. Póngase de pie un momento. Dígale gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Padre. Por tu grande amor y tu misericordia. Porque tú estás aquí, Padre. Cual sea la batalla, la lucha, cual sea la situación difícil que estés afrontando, cual sea el momento que estás atravesando, de repente has llegado, estás en un tiempo de amargura,
un tiempo de dolor. Pero aquí está el Señor. La Biblia dice: a todos los sedientos, venid y beber gratuitamente el agua de la vida. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si tú me abres, yo entraré. Abre tu corazón al Señor. Cual sea la situación que estés atravesando, acá hay un altar. Da un paso de fe y dile al Señor: aquí está mi vida. Cual sea la situación, mientras vamos cantando una alabanza y le vamos a decir al Señor, le vamos a decir al Señor, en estos días en que hoy vivimos, hay que buscar. Cierra tus ojitos ahí. Venid a mí y descansad. Venid a mí y descansad. Venid a mí y descansad. En estos días en que hoy vivimos, hay que buscar el rostro del Señor. En estos días en que hoy vivimos, hay que buscar el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo tan especiales junto a ti, Señor, y hay momentos tan especiales junto a ti.
tus ojos. Cierra tus ojos ahí. Y yo te voy a guiar en una oración. Pero hazlo con fe. Y dile al Señor en esta noche: Señor Jesús, te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Te pido perdón si en algo te fallé. Si alguna cosa indebida hice, límpiame con tu sangre. Lávame de toda maldad. Borra mi rebelión. Lávame con tu sangre preciosa. Rompe mis cadenas. Destruye ataduras. Ligadura de las tinieblas. Obra de opresión. Reprendo al maligno. Reprendo al devorador. La sangre de Cristo tiene poder. Se rompe en cadena, dime. Atadura, ligadura de pecado. Quita el Señor toda opresión de la mente, el corazón. El Señor derrame la paz esta noche. Recibe la paz. Y di ahí: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y dile al Señor: te entrego mi carga, te entrego mi aflicción, te entrego mi batalla. Resuélvelo tú, Señor, resuelve. Encárgate en el nombre de Jesús. Y recibo la paz, dime. La paz del Señor, la fortaleza del Señor, la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y hay momentos que las palabras ya no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Y hay momentos que las palabras dígalo, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos, hágalo. Reciba la paz esta noche, la fortaleza, la bendición de Dios. Ahora le decimos: yo te agradezco por todo. Especiales junto a